Hola, muy buenos días. IDEA Guanajuato y la Delegación de Cataluña en México te dan la bienvenida a Crossover de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento, el encuentro de las principales capacidades y superpoderes de ambos ecosistemas para fomentar la innovación como estrategia para impulsar el desarrollo tecnológico en el sector empresarial. Agradecemos a Cataluña por acercarnos perfiles de tan alto nivel y hacer posible este encuentro. Antes de comenzar, reciban un cordial saludo de parte de Leir Laván, delegado de Cataluña en México, y Antonio Reus, director general de IDEA GTO. El tema de hoy es el rol de los centros tecnológicos como catalizadores de innovación. Para esto, le damos la más cordial bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy, quienes compartirán con nosotros precisamente cuáles son los superpoderes de los ecosistemas y cómo aprovecharlos para detonar o potenciar tu idea, proyecto o negocio. Desde Cataluña, para el mundo, tenemos a Carmen Marguelí. Bienvenida, Carmen. Hola, hola, buenos días. Bien, pues voy a leer un poco de la biografía de Carmen. Bueno, Carmen Marcelli, ella es licenciada en periodismo, máster en relaciones internacionales y licenciada en dirección de empresas. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la gestión de proyectos europeos de I+D y transferencia de tecnología. Es experta en formación y asesoramiento de oportunidades de financiamiento europea para empresas y entidades. Carmen, bienvenida. Hola Gabriel, buenos días a todos. Y bueno, agradeceros por una parte al Gobierno del Estado de Guanajuato, a la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad de México por la organización de este crossover muy interesante sobre ecosistemas de innovación y sobre ecosistemas de emprendimiento. Y daros las gracias por invitarme a participar en esta charla para hablar sobre el rol de los centros tecnológicos como catalizadores de la innovación. No sé si quieres, hago una breve introducción, si te parece, de qué es Eurecat, ¿no? Y el porqué de esta invitación, Gabriel. Claro que sí, si gustas, presento a nuestra siguiente ponente y ahorita Perfecto. regresamos a esta parte. Gracias, Carmen. Y Perfecto. bueno, enalteciendo a Guanajuato, también tenemos de parte de Guanajuato a Ivette Sánchez. Ivette Sánchez, ella es la responsable de servicios tecnológicos del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. Ella cuenta con 15 años de experiencia en desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico en cómputo matemático y tecnologías de información. Tiene certificaciones en ITIL, COBIT, y como parte del equipo Scrum Development, además de formación en administración de proyectos. Y ella fue líder institucional por parte del CIMAT en los nodos binacionales de innovación, tanto del Bajío como del Sureste, y de mayo de 1900, del 2019 a 2021 fue gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial de Centros CONACYT. Bienvenida, Ivette, a este evento. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Mari Carmen, mucho gusto. Y bueno, Igualmente. pues nada, pues muy contenta de estar en este crossover. Creo que es una iniciativa súper importante por parte de aquí del gobierno del estado de Guanajuato, de IDEA. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Ivette, muchísimas gracias a ti y bueno, pues a Mari Carmen también agradecerle muchísimo. Y ahora sí escuchemos sus reflexiones acerca de esta primera pregunta. ¿Cuál es el rol de los centros tecnológicos como catalizadores de innovación? Vamos contigo, Mari Carmen. Perfecto. Yo, si os parece, he pensado que lo más interesante para esta charla, ¿no?, era un poco traeros la experiencia y un poco de información sobre lo que estamos trabajando desde Cataluña, ¿no? Yo soy la responsable de internacionalización de Eurecat y Eurecat es un centro tecnológico que está en Cataluña. En Cataluña, la mayoría de centros tecnológicos somos organizaciones sin ánimo de lucro, que a lo que nos dedicamos es a transformar el conocimiento en valor y tenemos como una gran misión, ¿no?, que es la de apoyar a las empresas para que sean más competitivas, apoyar también para conseguir una sociedad con un mayor bienestar y todo esto a través de la investigación aplicada y a través también de la innovación.
como vosotros también sabéis, la innovación es un proceso complejo, ¿eh? Y muchas veces las empresas requieren de ayuda y de apoyo por parte de los centros tecnológicos para poder incorporar la innovación, ¿no? Para daros una idea, en Cataluña tenemos un tejido industrial formado por unas 600.000 empresas y de estas 600.000, un 95% son pequeñas y medianas empresas. Cuando hablo de pequeñas empresas, me refiero a empresas con menos de 10 trabajadores. Entonces, os podéis imaginar que son empresas con muchas dificultades para poder innovar porque no disponen ni de formación, no disponen tampoco de recursos y no disponen tampoco del conocimiento necesario para poder incorporar la innovación en sus organizaciones. Y ahí es donde un centro como el nuestro, como Eurecat, las ayuda a poder incorporar todos estos procesos de innovación. Además, desde los centros tecnológicos, promovemos un tipo de innovación, que es la innovación tecnológica, que es también la más complicada y que muchas veces genera barreras de entrada y requiere en algunas ocasiones de mayores inversiones. Por lo tanto, sí que es verdad que cuesta un poco esta innovación tecnológica, pero también es un tipo de innovación que a largo plazo genera un mayor valor añadido y genera también mayor competitividad entre las empresas, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta mucho decir que los centros tecnológicos somos como un puente que unimos dos grandes mundos, ¿no? Por una parte, unimos todo el mundo de la investigación básica, ¿no? En Cataluña también tenemos muy buenas universidades, muy buenos centros de investigación básica que generan muchísimo conocimiento, pero el problema, y ahí es donde también fallamos, es cómo conseguimos que todo ese conocimiento se transforme en tecnologías, en productos, en servicios, en metodologías innovadoras, que realmente sean de utilidad para las empresas, ¿no? Entonces, desde nuestro centro lo que hacemos es tanto tech push, es decir, de impulsar tecnologías que creemos que a medio y largo plazo van a ser tecnologías estratégicas y las impulsamos hacia el mercado para que las empresas se vayan familiarizando y las vayan conociendo, como también hacemos market pull, es decir, intentamos identificar, conocer bien a las empresas, conocer cuáles son sus necesidades y a partir de ahí poder adaptar nuestras principales líneas tecnológicas. En Cataluña, conscientes de este tejido industrial que os comento, ¿no? Tan formado por pequeña y mediana empresa y aparte también multisectorial, porque tenemos empresas de sectores muy, muy distintos, hace 5 años se llevó a cabo un gran paso hacia adelante, que fue la integración de los centros tecnológicos avanzados y la creación de un único centro tecnológico, que es Eurecat. ¿Por qué nos juntamos, ¿no? Los centros tecnológicos avanzados? Nos juntamos un poco para poder cumplir con los grandes retos de los centros tecnológicos, es decir, el tener una mayor masa crítica. Actualmente tenemos 700 personas trabajando en Eurecat. El poder hacer nuestro enfoque hacia la empresa es un enfoque multitecnológico. Muchas veces las empresas nos plantean problemas, retos, a los que para poder dar solución necesitamos incorporar varias tecnologías y esto gracias a la integración ahora lo podemos ofrecer. Y luego también hemos ganado mucha más masa crítica a nivel internacional, ¿eh? Actualmente estamos manejando 160 proyectos de I+D, tenemos una cartera de 1.500 empresas cliente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todo esto nos ayuda a habernos convertido en un agente mucho más potente y de mucha más ayuda dentro del ecosistema de innovación de Cataluña. Muchísimas, Carmen. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tus comentarios. Y bueno, ahora iremos con Ivette a hacer esta reflexión. Bueno, sin duda los centros tecnológicos funcionan como este puente de conocimiento entre las empresas y los generadores de conocimiento. En tu experiencia, Ivette, ¿cómo has visto que esto funciona en el caso de México, en Guanajuato? Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que estoy completamente de acuerdo en que tenemos que fungir como estos puentes de comunicación,
como mencionaba Carmen ahorita, no es algo que sea fácil, ¿no? No es algo que sea, digamos que tan transparente, pero creo que ha habido varias iniciativas aquí a nivel estatal principalmente, en donde se ha tratado de formar esas redes de colaboración entre diferentes instituciones que somos centros tecnológicos, centros de investigación. En el caso del CIMAT, nosotros somos un centro de investigación de origen, pero hemos estado, digamos que cambiando en los últimos años para enfocarnos un poco más a la parte de innovación. Ahorita que mencionabas un poco mi currículum, pues estuvimos participando en los nodos binacionales de innovación hace tres años más o menos, y ahí nuestro objetivo fue colaborar entre diferentes instituciones educativas para hacer estos puentes, ¿no? Estos puentes, pero no solo, digamos que a nivel de investigación, sino también con las empresas, a través de los estudiantes, tratar de impulsar nuevas iniciativas de generación de productos, generación de empresas de base tecnológica. Como mencionaba Carmen, al final nosotros buscamos mucho esa generación de nuevas empresas, ¿no? Acá déjenme les platico un poquitito lo que estamos haciendo ya específicamente como Centro de Investigación en Matemáticas. Nosotros estamos cambiando un poquito nuestra idea central, que estaba enfocada en matemáticas y formación de recursos humanos. Seguimos muy fuerte en esa parte, pero estamos impulsando otras dos, que es la vinculación y la divulgación, ¿no?, de las matemáticas. Entonces, eso nos da como este objetivo de que seamos una oficina de desarrollo e innovación del CIMAT enfocada en generar valor para todas las empresas, ¿no?, pequeñas y medianas. Entonces, creo que muchas veces como nos ven a nosotros como centro de investigaciones, tengo que llegar con una propuesta concreta de un proyecto para que nos ayuden a resolverlo. En muchos casos es así, pero también nosotros, por ejemplo, estamos implementando, tomado de las metodologías ágiles, por ejemplo, de metodología Scrum, tratar de hacer que nosotros les llamamos sprints científicos. Y lo que hacemos es, en poco tiempo, como es lo que es un sprint, que es un tiempo definido, es trabajar alguna problemática que tengan ciertas instituciones y hacer como prueba de concepto, como una prueba de concepto definida en un tiempo. Y con esas pruebas, lo que podemos llegar a hacer, estamos muy enfocados en que sean de las áreas de nuestra institución, ¿no? Pero también ahí, en ese sentido, tenemos colaboraciones con otras redes. Nosotros somos parte del sistema de centros públicos CONACYT y entonces tenemos mucha colaboración con otras instituciones educativas, con centros aquí regionales, también con universidades. Y si vemos que hay alguna área que no sea, por ejemplo, de nuestras áreas centrales, que son matemáticas, probabilidad, estadística y computación, pues agregamos a alguien más, ¿no? Entonces, esas áreas centrales que tenemos ahorita, pues nos dan una amplia perspectiva, porque realmente estamos metidos ya prácticamente en ciencia de datos, inteligencia artificial, modelación. Entonces, digamos que tenemos una perspectiva bastante amplia. Y ahorita estamos tratando de cambiar un poco este enfoque, ¿no? De dar una mayor comunicación, de dar una mayor información hacia las empresas para que nos ubiquen como que podemos ser ese link, ¿no? Que podemos ayudarles a hacer esa liga. Y también, pues, sabemos aquí que en el ecosistema de Guanajuato tenemos muchas oficinas de transferencia tecnológica, parques, y podemos colaborar entre nosotros, ¿no? Entonces, ya nos conocemos. No tenemos este mecanismo que mencionaba Mari Carmen de que sea una sola institución. En México no lo tenemos. Estamos, digamos que todavía divididos en diferentes centros, pero creo que se está trabajando bastante para lograr estas comunicaciones, ¿no? Entre todos los que estamos tratando de digamos que de impulsar todo lo que es la innovación, ¿no? Muchas gracias, Ivette, por tus reflexiones. Bueno, ya nos platicaron un poco de lo que están haciendo, de lo bien que se está desarrollando algunas actividades en pro de vinculación entre los diferentes actores. A mí me gustaría aprovechar este espacio para preguntarles, un poco viendo hacia el futuro, ¿cómo ven qué perfiles, infraestructura y enfoques de política pública son los que se requieren en este momento para potenciar lo que ya bien están haciendo? Vamos contigo, Mari Carmen. A ver, como nosotros como centro tecnológico tenemos muchos retos. Y para poder conseguir estos retos necesitamos del apoyo de la administración, ¿no? En Cataluña, para daros también unas cifras, se invierte en I+D el 1,5% del PIB, mientras que la media en Europa es del 2% y hay varios países europeos que están
sobre el 3%. Con lo cual, esa apuesta por parte de la Administración para conseguir que realmente la innovación y potenciar el rol de los centros tecnológicos como puentes para conseguir que esa innovación llegue a las empresas es fundamental. En Cataluña, por parte de nuestras agencias de innovación, tenemos varios programas pensados para ayudar a las empresas a poder desarrollar proyectos de base tecnológica donde puedan trabajar con un centro como el nuestro o con cualquier otro centro, ¿no? Sí que siempre creemos en que tienen que ser programas que no estén financiados al 100%, ¿no? Porque ahí creemos que también las empresas tienen que aportar, porque si no, a veces parece que si las cosas están 100% subvencionadas no se les da el valor tampoco que se les tiene que dar, ¿no? Pero ahí sí que creo que por parte de la Administración tiene que haber esta apuesta fuerte, porque como os decía, tenemos un tejido industrial formado por empresas pequeñas y aún tenemos mucho camino a recorrer a nivel de innovación. Sí que es verdad que a nivel de generación de conocimiento, a nivel de publicaciones científicas, estamos muy bien posicionados, pero tenemos que mejorar mucho todo ese proceso de conseguir que todo ese conocimiento se transforme en valor y en innovación de cara a las empresas, ¿no? También otra línea interesante es que los centros tecnológicos, al final, tenemos que ir generando constantemente conocimiento, ¿no? Y eso muchas veces es difícil, tenemos también que atraer talento y talento de nivel para que podamos desarrollar líneas de investigación que a más medio o largo plazo se transformen en innovaciones para las empresas, ¿no? Ahí sí que tenemos, por parte de nuestra agencia de innovación, sí que recibimos cierta financiación que va orientada precisamente a desarrollar esas líneas y esas tecnologías que creemos que van a tener un fuerte impacto a medio y largo plazo. Y a nivel europeo tenemos un programa que yo creo que vosotros también conocéis, porque de hecho México participa de manera activa, que es el programa Horizon Europe, donde ahí por parte de la Unión Europea hay financiación para desarrollar proyectos de investigación, proyectos de I+D en colaboración. En colaboración ya sea con otros centros, con otras entidades europeas, como con otros países. En el caso de México creo que ahora no recuerdo bien las condiciones de participación, pero sé que México puede participar también en algunas convocatorias, ¿no? Esas son herramientas que al final nos permiten a nosotros también crecer desde un punto de vista tecnológico y poder ofrecer también un mejor servicio de cara a las empresas, ¿no? Y después también creo que hay que promover más la colaboración entre los diferentes agentes que estamos en el ecosistema de innovación. Al final, todos estamos trabajando con un mismo fin, que es el de ayudar a las empresas, con lo cual aquí tienen que haber más mecanismos que nos permitan potenciar toda esa colaboración, ¿no? Para nosotros, la colaboración conjunta con la Administración, con las universidades, con los clústeres es fundamental. Y para daros un ejemplo, recientemente hemos creado un centro que es el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, que le llamamos CIDAI y que gestionamos desde Eurecat, y donde precisamente ahí la idea es mejorar esos mecanismos de colaboración. Y es un centro donde juntamos, por una parte, tenemos a miembros de la Administración, por otra parte tenemos empresas ofertantes y empresas demandantes de tecnología. Tenemos clústeres, tenemos centros tecnológicos, tenemos universidades, y lo que hacemos es potenciar el diálogo entre estos agentes y el potenciar también el desarrollo de iniciativas innovadoras que permitan acercar la inteligencia artificial y las oportunidades que ofrece a las empresas. Es un poco en la línea en la que estamos trabajando. No sé, Ivete, yo vosotros desde México si también seguís esta misma línea. Adelante, Ivete. Gracias. Sí, yo creo que todavía nos falta un poco más, pero sí estamos, digamos que como en esa misma línea.
Con respecto a estas, voy a empezar, creo que hacia atrás. Con respecto a estas colaboraciones que estamos realizando, creo que algo que es bien importante es que no, en algún tiempo todo se veía como desde, como si fuera una única disciplina, ¿no? Como por ejemplo, vamos a enfocarnos en una disciplina y ahorita realmente lo que se está viendo es para resolver problemas que tienen un impacto, para poder generar un valor dentro de todo el ecosistema de innovación y en todos los sentidos, económico, de impacto social, digamos ecológico, etcétera, se tiene que trabajar con equipos multidisciplinarios y también se tiene que trabajar mucho con, digamos que con esta parte de interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, también acá hemos estado trabajando, digamos que con diferentes universidades, con todas, digamos que la triple, quíntuple hélice, que ya ahorita son 5, o sea, con gobierno, con instituciones educativas, empresarios, para tratar de fortalecer, digamos que este ecosistema, ¿no? Porque es muy difícil que una sola institución o un solo perfil pueda resolver ahorita alguno de las problemáticas que se tienen. Todas son muy complejas y creo que se tiene que ver desde diferentes puntos de vista. Ahorita, yo mencionaba, somos parte de una alianza en inteligencia artificial. Esta está compuesta por 8 centros públicos de investigación y ahí, por ejemplo, si bien tenemos, todos somos centros públicos que nos dedicamos a investigación, también se tienen centros de desarrollo tecnológico. Y lo que buscamos principalmente fue hacer esta colaboración. Como al final ustedes saben que el generar un equipo de trabajo no es fácil. O sea, creo que todos decimos, hay que trabajar todos en conjunto, pero generar, digamos, que estas colaboraciones fuertes en donde nos conozcamos, sepamos nuestras fortalezas, en qué momentos podemos participar, es bien importante y es parte de ir creando todo este ecosistema. Y eso fue lo que se estuvo haciendo, trabajando bastante en la alianza, ¿no? En generar estas colaboraciones con otras instituciones en diferentes sentidos, tanto en un sentido de investigación para fortalecer los grupos, pero también en el sentido de desarrollo tecnológico. Se estuvo trabajando muchos proyectos de salud, por ejemplo, ahora que fue la pandemia. Entonces, por ejemplo, se estuvieron haciendo aplicaciones para detectar si la gente traía cubrebocas para en los camiones públicos, por ejemplo, o de también ver si, por ejemplo, se tenía cierta la sana distancia, si cuando ibas caminando, cómo estaba, por ejemplo, el aire, hasta dónde podías llegar si no traías cubreboca, digamos que podrías llegar a contagiar, ¿no? Entonces, hay, digamos que diferentes proyectos que al final van relacionados entre investigación, desarrollo tecnológico, pero también todo el impacto social. Entonces, eso que estuvimos haciendo es un trabajo que se ha estado tratando de impulsar bastante. Como mencionaba, no tenemos un mecanismo único, no tenemos un solo centro, pero creo que todas las universidades de la región y del país estamos tratando de fortalecernos, ¿no? De fortalecernos en este trabajo colaborativo. Y algo que creo que es bien importante es tener esta parte de querer trabajar como ecosistema, de que no todo lo podemos resolver una sola institución, sino más bien existen aceleradoras de empresas, ¿no? Entonces, si yo soy incubadora, pues no necesariamente tengo los conocimientos para ser aceleradora. Si yo soy centro de investigación, no necesariamente voy a poder proponer ciertas alternativas, ¿no? Entonces, creo que esta parte de colaboración interinstitucional es bien importante. Creo que necesitamos fortalecer más esta parte a nivel nacional. Y bueno, por supuesto, también a nivel internacional, como mencionaba Mari Carmen, pues todos estamos tratando de impulsar estas colaboraciones, ¿no? Entre el ecosistema. La inversión aquí en Producto Interno Bruto es menor de la que se tiene en otros países. Y entonces también eso nos da, yo creo que hace falta más inversión para poder impulsar más ideas de empresas de base tecnológica. Siempre es necesario toda esa parte de desarrollo tecnológico. Creo que muchas veces como centros de investigación, como universidades, no lo vemos con la importancia que debería tener, porque al final toda la investigación que podamos desarrollar, lo que buscamos es que tenga un impacto, ¿no? Un impacto a corto, mediano plazo, a largo plazo. Creo que es bien importante que no estoy diciendo que no se tiene que hacer investigación, digamos que básica, creo que se tiene que continuar haciendo, pero también se tiene que fortalecer mucho la investigación aplicada, porque esas, digamos, las problemáticas que vienen de las empresas
son unas entradas para nosotros para desarrollar nuevos algoritmos, nuevas propuestas, nueva investigación que pueda también ser aplicada, ¿no? Entonces, creo que hay bastante, con respecto al perfil que mencionaba ahorita Gabriel, yo creo que los perfiles ahorita están cambiando mucho. O sea, no podría yo decir que un perfil es, digamos que el único necesario, porque es necesario ver todos los problemas desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? Pero creo que también, por ejemplo, es bien importante que ahorita con toda la transformación digital, todos tenemos que estar preparados para poder hacer este cambio, ¿no? De utilizar ciertas herramientas tecnológicas, pero cada uno, ahora sí que yo diría desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, cada uno desde nuestra área de conocimiento, pues poder adaptarnos a esta transformación tecnológica, pero aportar hacia allá, ¿no? Tanto desde el punto de ingeniería, de cuestiones sociales, etcétera, creo que es bien necesario. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ivette. Y yo creo que precisamente los centros tecnológicos nos tenemos que especializar o nos tenemos que estar más en la parte de investigación aplicada, porque yo creo que hay centros de I+D, hay universidades que están haciendo muy buena investigación básica, con lo cual, precisamente lo que fortalece, estoy totalmente de acuerdo contigo en que cada uno tenemos que jugar nuestro rol en colaboración y con un mismo fin y con una estrategia clara definida, que eso también es trabajo de la administración, ¿no? El definir una estrategia clara que nos permita a todos colaborar con un mismo objetivo. Pero sí que creo que como centros tecnológicos podemos hacer, nosotros de hecho hacemos también algo de investigación básica, pero sí que nos tenemos que focalizar más en esa investigación aplicada. Y también, de hecho, es la apuesta que hemos hecho nosotros como centro, ¿eh? El enfoque cada vez más importante, multidisciplinar y multitecnológico. Al final, las empresas nos plantean retos, nos plantean problemas y para resolver esos retos seguramente tenemos que involucrar varias tecnologías, pero la empresa lo único que quiere es una solución y una solución que no sea muy costosa a su dolor, ¿no? Con lo cual, yo creo que este enfoque más multitecnológico, este enfoque multidisciplinar nos permite poder dar una respuesta más rápida y más integrada y completa a la empresa, que es lo que nos interesa que poder dar respuesta. Muchísimas gracias, Mari Carmen y Beth, por estas reflexiones. Un anuncio para nuestra audiencia. Pueden dejar sus preguntas en el chat para poderlas contestar en un momento más. En un momento más abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, yo quería preguntarles a Mari Carmen y a Ivette sobre, tuvimos un periodo de casi 2 años y un poquito más de pandemia y vemos una tendencia de algunas empresas a volcarse a solucionar problemas. Ahorita que mencionaban sobre la colaboración y sobre cómo es importante este emprendimiento de base tecnológica para la solución de conflictos o de problemas. Creo que aquí hubo algunas experiencias interesantes. Me gustaría que nos comentaran desde la parte del ecosistema de Cataluña y del ecosistema de aquí de México. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron algunas empresas? ¿Qué ejemplos tienen de empresas que se volcaron hacia la solución de problemas del sector salud, por ejemplo, con impacto social sobre todo? ¿Fue algo que se pudo capitalizar? ¿Algunas empresas vieron oportunidades de negocio en esta? Y sobre todo, pues, con un espíritu de solucionar conflictos, ¿no? De solucionar problemas ante una necesidad, pues, muy importante que tuvimos. No sé, Mari Carmen, si nos puedas comentar algo que te haya llamado la atención en este periodo que tuvimos fuerte, que todavía seguimos teniendo, pero bueno, que también fue una oportunidad para algunas empresas de base tecnológica para salir y brindar algunas soluciones. Sí, sí. Yo creo que al principio la pandemia nos dejó a todos. De hecho, yo me acuerdo que venía de inaugurar la sede que tenemos en Santiago de Chile y justo fue llegar a casa y encerrarnos ya con el tema de la pandemia, ¿no? Al principio yo creo que todos tuvimos una reacción de ver, al menos desde Eurecat, de qué manera nos podíamos poner al servicio de la administración, de qué manera nos podíamos poner al servicio de la sociedad para poder desarrollar tecnologías, instrumentos que fueran de utilidad, ¿no? Entonces, esto lo hicimos de la mano de la administración y lo hicimos también de la mano de las empresas. Muchas empresas nos contactaban, ¿no?
y recuerdo ahora el caso de una empresa que podía utilizar su tecnología para hacer respiradores, ¿no? Y veíamos que, por ejemplo, a través de la oficina que tenemos en Santiago de Chile, en Latinoamérica había muchísima demanda de respiradores y de respiradores de bajo coste, ¿no? Pues ahí fue un ejemplo de colaboración internacional donde pusimos en contacto nosotros como agente intermediario tanto a empresas interesadas en poder ofrecer esa tecnología como aquí a administraciones públicas, hospitales en Latinoamérica donde había interés por esta tecnología. De proyectos hemos desarrollado muchos orientados a, ¿no?, a la pandemia. Un proyecto también muy interesante que lo estamos trabajando a nivel internacional es también la detección de COVID a través de las aguas residuales, ¿no? Lo que nos permite en muchas ocasiones el poder dar una respuesta mucho el poder anticiparnos, ¿no?, a posibles futuras problemáticas. Recuerdo también que al principio había también mucho interés en desarrollar mascarillas, ¿no? Y recuerdo que desde Chile también ganamos un concurso para desarrollar mascarillas quirúrgicas. Yo creo que lo que esta pandemia nos ha aportado desde un punto de vista tecnológico es precisamente poner en valor lo que todo el rato con Ivette estamos repitiendo, que es la necesidad de colaborar, ¿eh? Por nosotros solos como Eurecat, por mucha tecnología que tengamos, si no nos hubiéramos puesto a colaborar con las empresas, a colaborar con la administración, no hubiéramos podido tampoco el desarrollar todos los proyectos que hemos desarrollado. Para los diferentes proyectos que hemos desarrollado, también hemos escuchado un poco tanto a la administración como a las empresas que nos iban planteando cuáles eran sus necesidades y ahí buscábamos ese nexo de unión y esas colaboraciones, ya fuera con conocimiento propio nuestro, con conocimiento que había a nivel internacional o con conocimiento por parte de las universidades o por parte de otros agentes. Pero yo creo que la gran lección que aprendimos es esa necesidad de que todos los agentes que formamos parte del ecosistema de innovación colaboremos y que también yo creo que nos ha ayudado a abrirnos más a la colaboración internacional, que es también muy importante, porque cada vez más tenemos que hacer frente a retos más comunes, a retos más grandes, y ahí, si no hay colaboración internacional, es también muy difícil poder hacer frente a todos esos retos. Con lo cual, yo te diría que las dos grandes lecciones aprendidas fue la necesidad de colaborar y la necesidad también de abrirnos y de ganar masa crítica y de trabajar a nivel internacional. Perfecto, muchísimas gracias, Mari Carmen. Y ahora pasamos con Ivette. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Ivette? Híjole, estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Mari Carmen. Creo que también algo que yo agregaría es que también tenemos, siempre digamos que en la parte de tecnología decimos que tenemos que estar abiertos y tenemos que ser no solo reactivos, sino también proactivos, ¿no? Estar pensando qué es lo que puede pasar, cómo podemos, digamos que, estar preparados para lo que se viene, ¿no? Y creo que con la pandemia, como mencionaba Mari Carmen, al principio fue creo que un shock. Creo que al principio todos no esperábamos que fuera tanto tiempo. Y después de este proceso, digamos que de entender que no iba a ser tan rápido regresar a lo que estábamos acostumbrados o a nuestra normalidad, creo que todos empezamos a buscar cómo podríamos colaborar desde nuestros ámbitos de acción en tratar de resolucionar diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, también aquí hubo toda esta parte de los respiradores, por ejemplo, de ver qué tecnologías podríamos usar para impulsar desarrollo de respiradores. En general, nosotros como somos un centro en matemáticas, lo que empezamos a ver mucho fue modelación, ¿no? Modelación de cómo podríamos predecir qué iba a pasar, cómo podríamos predecir un poco más, digamos que cómo iba a impactar, ¿no?, la pandemia, tanto a nivel, digamos que gobierno, pero también para algunas empresas empezamos a ver algunas colaboraciones. Algo que surgió bastante fue el tratar de hacer proyectos muy enfocados, proyectos que tuvieran un impacto, aunque no fuera tan grande, pero sí tratar de todo el conocimiento que ya se había generado, pues ponerlo a disposición, ¿no? A disposición, pues, de las personas a través del gobierno.
Y, por ejemplo, en ese caso se desarrollaron nuevos algoritmos. Nosotros estamos muy metidos en procesamiento de imágenes y digo nosotros como centro. Y ahí, por ejemplo, hubo algunas colaboraciones de diferentes miembros de centros de investigación para hacer, por ejemplo, la detección rápida de COVID por medio de imágenes, ¿no? De imágenes de los pulmones, etcétera, que era, por ejemplo, un área que no habíamos incursionado. Si bien había muchísimo trabajo en procesamiento de imágenes, pues no era precisamente que tuviéramos esa idea de que se pudiera utilizar para esos fines, pero también es parte de las necesidades que se vio, se trabajó en eso. Por ejemplo, se hizo un sistema ahí entre algunas personas de aquí, de CIMAT, con INAOE, y se trabajó en desarrollar esos algoritmos, ¿no? Y luego también ahí el gobierno, a través de CONACYT, pues nos empezaba a contactar con universidades, pero que están dentro de las de los hospitales, ¿no? O sea, toda la parte de investigación de los hospitales más bien. Y entonces para poder hacer las pruebas que necesitábamos, conseguir las imágenes que se requerían, etcétera. Y como esos ejemplos hay varios, ¿no? Entonces creo que algo que nos dio pues ahorita toda la parte de la crisis aquí por la pandemia es que se ha podido trabajar más y hemos abierto nuestra perspectiva. Creo que es algo que, aunque uno lo diga, nosotros estamos siempre pensando en el futuro. Creo que muchas veces cuando nos dicen necesitan estar preparados para qué pasa cuando, qué van a hacer si pasa, no sé, algo, ¿no? Nosotros siempre como tecnólogos decimos, no, sí, es que estamos pensando en el futuro. Creo que también eso nos hizo darnos cuenta que nos falta, ¿no? Nos falta establecer más colaboraciones. Algo que se dio y que a mí me gustó mucho y que me impacta es que se pudieron hacer colaboraciones a nivel internacional. Sí. Todos empezamos a buscar como a ver quién puede ayudarnos a resolver este problemita, que de otra manera muchas veces uno está muy focalizado, ¿no? Conoces ciertas, a ciertos, digamos que, miembros de tu ecosistema, pero no estás tan abierto. Y creo que esta perspectiva creo que nos hizo cambiar bastante en muchos sentidos, o sea, en el sentido aquí también de la institución, en el sentido educativo, nos damos cuenta de que no necesariamente tienes que tener todas las clases, las tienes que dar tú, ¿no? O sea, puedes invitar a otras personas que están en otros países, en otros lugares y fortalecer. Entonces, creo que ese es uno de los principales aprendizajes que hemos tenido. El estar más abierto y a buscar más colaboraciones, a establecerlas, porque al final la urgencia también hace que uno busque soluciones, ¿no? Entonces, creo que ahí se abrió mucho las posibilidades de hacer muchos proyectos a nivel regional, nacional e internacional. Y creo que eso es algo que debemos mantener, ¿no? Aunque regresemos a nuestra nueva normalidad, creo que es algo que tenemos que mantener, establecer estas colaboraciones, ¿no? Con estas nuevas, digamos que, estos nuevos actores que acabamos de conocer. Muchísimas gracias, Ivette, por estas reflexiones tan interesantes. Sobre todo la colaboración, pues bueno, no es fácil, es compleja, que se fomente, dado que se requiere pues una historia previa también, mucha confianza para que se generen este tipo. Pero bueno, también la pandemia pues nos ha traído estas cosas buenas, como ya comentan, esta necesidad de poder hacer estas colaboraciones, este enfoque sobre soluciones muy puntuales. Y bueno, voy a abrir una pregunta que nos hace Carolina Fajardo. Nos comenta, ¿cuál es el principal reto a atacar para generar soluciones tecnológicas en colaboración con otros ecosistemas? Bueno, ya hablaron un poquito sobre la importancia y Carolina nos pregunta, pues, ¿cuál es fue el principal reto a atacar para generar estas colaboraciones con otros ecosistemas en temas de soluciones tecnológicas? Sí, aquí nosotros tenemos una experiencia a nivel internacional. Tenemos una red muy amplia, tanto a nivel europeo para temas de proyectos europeos, como también a nivel internacional. Hace un par de años, como os decía antes, decidimos abrir una oficina en Santiago de Chile y os puedo explicar aquí un poco la experiencia que hemos tenido nosotros de trabajar con un ecosistema distinto al nuestro, como era el ecosistema chileno, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo importante es conocerse, identificar las fortalezas y debilidades de cada ecosistema y sus particularidades y ver
cuáles son los puntos que realmente nos van a hacer más fuertes fruto de esa relación. Es decir, al final lo que buscamos es que ambos ecosistemas puedan crecer y para eso sí es interesante el poder identificar esas oportunidades, ¿no? Nosotros en el caso de Chile la experiencia está siendo pues es una gran experiencia. Vimos que era un país con una orientación muy clara hacia la innovación y por lo tanto con programas abiertos a promover la colaboración con entidades internacionales a nivel de innovación. Vimos también un nivel de I+D bastante elevado, es decir, estamos haciendo proyectos de mucha investigación y proyectos muy interesantes y donde vimos un poco lo que antes comentábamos, ¿no? Y que la pandemia nos ha traído, ¿no? Esta necesidad de colaborar a nivel internacional y de ver que al ir juntos tenemos muchas más oportunidades de crecimiento que no al ir de manera independiente, ¿no? También una oportunidad que yo creo que genera también estas colaboraciones con otros ecosistemas es toda la parte de intercambio de investigadores, ¿no? Que nosotros es un tema que ahora estamos intentando potenciar, ¿no? Es muy enriquecedor, yo creo, para ambos ecosistemas el conseguir de manera periódica que investigadores de ambos países y de entidades distintas puedan hacer stages, puedan estar en un centro, poder también compartir sus experiencias con otro centro. Y viendo la parte más de reto, yo creo que a veces nos cuesta un poco el comprender que existe la posibilidad de que sea un ecosistema distinto, con unas características distintas, con una forma de trabajar distinta, pero que si la sabemos entender puede ser muy enriquecedora. Yo creo que a veces nos cuesta un poco esta parte más cultural, esta parte más de diferencias, ¿no? Y quizá yo para mí ahí sería el principal reto, el identificar por ambas partes cuáles son las cosas a ganar cuál es el conocimiento y lo que queremos compartir. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y bueno, pues seguimos con Ivette. Gracias. Adelante. Sí, de hecho yo creo que para mí los principales retos para generar y pues nuevas colaboraciones es como en cualquier equipo de trabajo, ¿no? O sea, al final las colaboraciones surgen de personas que están tratando de lograr algo. O sea, al final estás enfocado en lograr solucionar algo. Entonces, creo que muchas veces nos hace falta entender realmente ahora sí que cuál es ese dolor, ¿no? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que queremos impulsar? Y ya partiendo de eso, pues realmente conocer, creo que el conocimiento regional es bien importante, porque por ejemplo ahorita se está dando mucho todo este boom de inteligencia artificial, ¿no? Pero ahí no todos los países estamos en el mismo, digamos que en la misma situación, ¿no? Entonces, creo que es bien importante conocer características que tenemos a nivel regional o nacional, porque probablemente algo que se pueda impulsar desde otro lugar o desde otro país no va a encajar tanto, ¿no? Con por ejemplo, lo que tenemos en México. Y creo que ahí hace falta establecer esta confianza para poder establecer estos puntos de vista, tener todos claros, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y una vez que eso sucede, creo que lo demás se va dando, ¿no? Tenemos toda la parte de investigación aplicada, ya podemos establecer, digamos que muchos mecanismos, ya empiezan a surgir muchísimas ideas de lo que se puede hacer para resolver algunas problemáticas. Y entonces, para mí, creo que también contestando la pregunta aquí de Carolina, pues para mí el principal reto a atacar es cómo generamos esa confianza entre todos los que queremos colaborar. O sea, ¿cómo generamos? Porque a partir de eso vas a ir proponiendo nuevas cosas. Y creo que también es darnos la oportunidad de que no necesitamos ser iguales o pensar igual, sino más bien tratar de entender cuál es la perspectiva de lo que queremos lograr, ¿no? Porque si no, muchas veces uno llega con, yo ya tengo mi idea súper probada, ¿no? Y no necesariamente es lo que va a ayudar a resolver, ¿no? La problemática. Y al final somos personas, les digo nuevamente, las colaboraciones surgen de personas
las instituciones, pues realmente después son parte, ¿no?, de todo el proceso, pero al final tenemos que lograr, pues, este establecimiento de esta confianza, ¿no? Pero para mí es como en cualquier equipo de trabajo, como en cualquier equipo de trabajo, y creo que algo que tenemos ahorita es esta parte de poder hacer esto que estamos haciendo, de estar conectándonos en línea, de poder platicar. Creo que eso es un beneficio que no habíamos explotado tanto, y que ahorita creo que es algo que nos puede ayudar mucho a establecer estas colaboraciones, ¿no? De hecho, hace ratito Mari Carmen y yo platicábamos y decíamos, oye, pues hay que empezar a ver nosotras qué podemos proponer, vamos a juntarnos, vamos a platicar, ¿no? Entonces, yo creo que así va surgiendo todas las colaboraciones, ¿no? Sí, parecía durante la pandemia, ¿no?, que no podíamos viajar, que no nos podíamos mover tanto, pero en cambio hemos utilizado, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?, que hemos potenciado más instrumentos online que nos permiten, sí, colaborar y haber abierto y te permite abrir mucho más el abanico de posibles colaboraciones. Y que nos damos cuenta que funcionan, ¿no? O sea, sí, obviamente no sustituye, ¿no?, el contacto humano, pero funcionan, o sea, realmente funcionan y hay muchísimas tecnologías que uno puede utilizar para hacer, por ejemplo, algo a mí me gusta mucho Design Thinking. Y, por ejemplo, de repente yo no sabía de tantas herramientas en línea, ¿no?, que podemos compartirlo y podemos compartirlo como, pues, hace ahorita, entre Cataluña y México, ¿no? Entonces, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que ambas están coincidiendo en el tema de poder vencer las barreras culturales que se pueden generar en cierto momento, entender las diferentes formas de solucionar problemas que no siempre seguimos el mismo método. Por ejemplo, en algunas culturas es, sobre todo, por ejemplo, la japonesa, que es de mucho orden. Entonces, a veces podríamos tener algunas diferencias en cómo, por ejemplo, en México se solucionan problemas, ¿no? Que en algunos momentos nos comentan, bueno, es que tu forma de solucionar problemas sí solucionas, pero pudiste haber causado muchos más problemas en el proceso, ¿no? Entonces, quizás en esa forma de entender cómo la cultura es distinta, cómo no pensar igual es también valioso y tener diversidad en el pensamiento. Pero bueno, también está el reto de que eso tendría que estar entendido por los diferentes actores en un marco, pues, de colaboración. Bien, pasamos a otra pregunta. ¿Cómo nos preguntan cómo podemos contactar a Eurecat y de Cataluña y CIMAD de Guanajuato? Si nos dejan, vamos a dejar aquí los datos tanto de Mari Carmen como de Ivette, para que los puedan contactar directamente. Y la tercera pregunta, nos dicen, y bueno, creo que está muy relacionada con lo que venimos comentando ya, ¿cómo podemos facilitar la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y la sociedad? Y aquí quisiera hacer una mención importante, porque creo que hay algo que se está mencionando, que están mencionando ustedes detrás, es un poco romper estas barreras quizás formales, organizativas que se tenían, y que, bueno, esta lógica de poder colaborar implica que también se hayan tenido que hacer nuevos puentes de comunicación entre las diferentes instituciones, mucho más ágiles, mucho más rápidos de comunicarse, sin pasar por toda esta burocracia de escribir una carta al director. Y bueno, esa parte creo que es importante que la podamos conocer de ustedes. ¿Cómo han venido cambiando, pues, este sistema de gobernanza que facilita esa transferencia entre los diferentes centros tecnológicos y la sociedad? Vamos contigo, Mari Carmen. Nosotros, en nuestro caso, cuando creamos Eurecat, hicimos un tipo de organización, ¿no?, porque muy pensada en, como os decía, para nosotros es básico el identificar las necesidades tanto de las empresas como de la sociedad a nivel de tecnología, ¿no?, y el poder responder rápido y adaptar nuestros desarrollos tecnológicos a lo que nos está demandando la sociedad y a lo que nos está demandando las empresas, ¿eh? Y como decíamos antes, ¿eh?, con la pandemia todo esto aún se aceleró muchísimo más. En nuestro caso, optamos por un modelo donde, por una parte, nosotros tenemos un equipo de comerciales, un equipo de responsables sectoriales, que son personas que conocen muy bien a las empresas de su sector, que se relacionan muy bien con los clústeres, con las asociaciones, con cualquier tipo de entidad que haya vinculada con ese sector, y con lo cual conocen muy bien cuáles son las demandas y cuáles son sus principales necesidades.
Y este equipo tiene un diálogo constante con nuestro equipo de tecnólogos. Nosotros tenemos, como os decía antes, ¿no? Somos ya 700 personas trabajando en Eurecat, ¿no? Y para organizarnos a nivel tecnológico tenemos cuatro grandes unidades, ¿no? La digital, la industrial, la de biotecnología y la de sostenibilidad. Lo que promovemos es que haya un diálogo constante a través de diferentes mecanismos, ¿eh? Ya sean reuniones más formales, ya sean reuniones más informales de café o de comida. Promovemos este tipo de colaboración porque ahí sí que es muy importante el diálogo entre lo que son las unidades tecnológicas, que son las que están desarrollando tecnología, y el equipo comercial, que es el que conoce de primera mano cuáles son las necesidades que está detectando, ¿vale? De manera transversal, tenemos también, y es muy importante, un equipo de formación, una unidad de formación y una unidad de consultoría tecnológica. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces el primer paso de entrada en una empresa es o a través de una consultoría tecnológica o a través de una de alguien que viene a hacer una formación o de una formación que nos contratan para un grupo de personas de una empresa, que es cuando empiezan a conocer a Eurecat muchas veces y a partir de ahí pues ya se genera una relación, ¿no? Pero este método de trabajo que nos permite mucho trabajar de manera cruzada la parte comercial con la parte tecnológica nos permite ir conociendo de primera mano cuáles son las necesidades que detectamos. La otra herramienta que también ya hemos comentado, pero que también es fundamental para poder hacer esta transferencia de tecnología hacia la sociedad y hacia la industria, es promoviendo también una buena relación entre los diferentes integrantes del ecosistema de innovación. También el diálogo que tenemos nosotros con la administración, que al final es quien define las políticas, quien define los programas, es también fundamental para conocer un poco hacia dónde van a ir las grandes líneas, conocer también la visión de un centro como el nuestro. Con lo cual yo os diría que en nuestro caso, el tener esta estructura flexible y que promueve mucho la comunicación y el crear instrumentos que fomenten el diálogo entre los diferentes agentes que formamos parte del ecosistema de innovación. Para mí serían las dos grandes herramientas. Muchas gracias, Mari Carmen. Sobre todo, realzas mucho la comunicación en espacios formales e informales, ¿no? Que es sumamente importante que los actores generen esa confianza en esos espacios y puedan dialogar y puedan tener esta convivencia, esa transferencia de conocimientos. Creo que es importantísimo. ¿Para eso ustedes tienen espacios dedicados o básicamente existen espacios, se generan estos ambientes? ¿Cómo lo hacen? Nosotros lo que promovemos mucho son, tenemos varios instrumentos en Eurecat, porque también, como os decía, somos un centro grande con sedes distribuidas con diferentes sedes distribuidas por toda Cataluña, con lo cual el tema de la comunicación es un tema que lo trabajamos con mucho cariño y con mucho cuidado, ¿no? Nosotros tenemos varios instrumentos, tenemos desde una publicación mensual, que es una publicación que dirigimos de manera online a las empresas para que conozcan aquellas noticias más relevantes. A nivel interno, porque también a veces nos cuesta conocer todo lo que hacemos en Eurecat, ¿no? A mí, por ejemplo, a veces me cuesta, ¿no? A nivel interno también tenemos una publicación online que hacemos una vez por semana, donde ahí pues comunicamos aquellos temas que son de mayor importancia para todo el personal de la entidad. También tenemos muchas reuniones, pero reuniones no de estas reuniones por hacer reuniones, sino reuniones donde tenemos muy claro cuál es el objetivo y donde intentamos hacer ese match que os decía entre tecnología, entre valorización, que es el otro departamento que tenemos que se encarga de valorizar todo el conocimiento que generamos en Eurecat, entre las personas que conocen más lo que está pasando y lo que nos están demandando las empresas. Entonces, a nivel interno, promovemos muchas reuniones. Ahora estamos volviendo otra vez a las presenciales. Hay algunas que las mantendremos online, pero hay otras que, como comentabas, Gabriel, yo creo que hace falta que nos volvamos a sentar juntos, ¿no? De manera presencial.
De cara a cómo lo hacemos con las empresas, también tenemos espacios, que eso creo que también ayuda mucho, ¿eh? Tenemos espacios pensados en cada una de las sedes para facilitar las reuniones, los encuentros y todo este tipo de iniciativas. Y con las empresas lo que hacemos es participamos de manera muy activa en muchísimas ferias, ferias donde pues, o tenemos un stand o hacemos ponencias para precisamente promover ese acercamiento con las empresas. Y luego trabajamos también muy de la mano con la administración, con los clústeres, con las asociaciones, organizando seminarios, webinars, donde damos a conocer y promovemos que las empresas vean de la necesidad de que la innovación no es que sea una opción, sino que es una necesidad para las empresas. Excelente, Mari Carmen, por este recuento. Y bueno, vamos con Ivette para que nos comente al respecto de cómo facilitar esa transferencia de tecnología entre los centros tecnológicos y la sociedad desde la experiencia del SUNAT. Muchas gracias. Yo creo que Mari Carmen ya mencionó varios de los mecanismos que también nosotros tenemos. Algo que yo quisiera agregar con nosotros como, o sea, también tenemos boletines, publicaciones en línea, hacemos reuniones, pero algo que también me quisiera resaltar es que algo que estamos también impulsando mucho es la capacitación a profesionistas. Entonces, hay algunas áreas que son ahorita un auge como inteligencia artificial y nosotros también estamos proponiendo dar como esas actualizaciones, ¿no? A gente que ya está trabajando en empresas, que tiene, digamos, que un perfil desarrollado para que pueda, digamos, que adquirir estas nuevas habilidades, ¿no? Entonces, tenemos mucha esta parte de capacitación. También estamos enfocándonos mucho en talleres. Nosotros hacemos muchos talleres, organizamos muchos talleres y en estos talleres buscamos que participen diferentes actores, como por ejemplo empresarios, profesionistas, muchos de nuestros estudiantes de posgrado y expertos. Y lo que hacemos es hacer como un think tank, ¿no? Que es estar tratando de solucionar un problema, estar viendo también, darles una capacitación como integral dentro de ese desarrollo, de ese think tank, y luego lograr cambiarlo al think do, ¿no? Entonces es también, vamos a aplicar todo lo que estamos haciendo, vamos a hacer esas pruebas como de concepto. Entonces estamos generando muchos talleres, algunos muy específicos, como por ejemplo en algún momento generamos talleres que iban enfocados hacia inteligencia artificial, hacia ciencia de datos, pero también hemos hecho esos talleres para aplicaciones en salud. Aplicaciones. Entonces, creo que eso nos abre como un panorama para que nos conozcan más, para que se puedan hacer soluciones un poco más aplicables a la sociedad. También algo que estamos buscando hacer es darle un mayor enfoque a tratar de comunicar lo que hacemos. Creo que es algo que nos ha fallado aquí un poco como institución, porque no tenemos, digamos que, ese perfil tan desarrollado. Lo que generalmente, pues nuestro perfil es muy técnico, muy matemático. Entonces, a veces nos hemos dado cuenta que muchas personas, incluso de aquí del estado, no saben lo que hacemos, ¿no? Creen que matemáticas solo es hacer algo que es muy abstracto y no todas las aplicaciones que se pueden lograr, ¿no? Entonces, eso nos corresponde a nosotros también hacer esta comunicación para que vean cuáles son esas aplicaciones de las matemáticas que no son complicadas, que nos gustan a nosotros mucho, pero que también tienen muchísimo enfoque tecnológico y eso es algo que nos ha ayudado bastante ahorita todo ciencia de datos y IA, ¿no? Como que se puedan ver muchas de las aplicaciones que están sustentadas en algoritmos matemáticos. Entonces, también esta parte de la divulgación de lo que hacemos, de qué queremos hacer, creo que es bien importante y creo que también es una manera de que podamos transferir hacia la sociedad. Y bueno, también estamos trabajando mucho con cámaras, ¿no? Cámaras industriales para tratar de, pues también de darle soluciones a muchas pequeñas y medianas empresas que si no es por medio de una cámara, probablemente no tienen tantas alternativas para participar en muchos de los proyectos, ¿no? O impulsar sus negocios a otro nivel. Entonces, eso estamos tratando de hacer a través de varias cámaras, tanto locales como nacionales, y para poder abrir como digamos que para que nuestras soluciones o nuestro impacto pueda servir para múltiples empresas, ¿no? Y eso también, pues, se ve reflejado en todo lo que se va a transferir a la sociedad. Entonces, tenemos, creo que, iniciativas bastante parecidas. Creo que nos falta también a nosotros un poco más, creería yo, la comunicación, o sea, la comunicación en el sentido de divulgar lo que estamos haciendo, estas redes que se están generando. En ese sentido, pues me gusta mucho lo que se está haciendo aquí en el estado de Guanajuato, de que se está dando mucho esa apertura, ¿no? Para que nos conozcan, para que nos vean, para generar esas colaboraciones
que de otra manera pues probablemente no se estarían generando, ¿no? Creo que esa es una manera de que podemos impactar más rápido o puedan ver realmente lo que estamos haciendo para la sociedad, ¿no? Desde centros tecnológicos, que a veces se queda como en el limbo y nosotros creemos que todo el mundo está sabiendo lo que estamos desarrollando y no necesariamente, ¿no? Entonces, también aquí en el CIMAT se trabaja mucho, por ejemplo, con niños en niveles básicos, como para también divulgar un poco, ¿no?, lo que se está haciendo y que ellos crezcan sabiendo como que un poco más de lo que se puede hacer con matemáticas, ¿no? Muchísimas gracias, Ivette. Y bueno, como mencionas, sin duda una parte importante es esta iniciativa que se tiene de IDEA para dar a conocer a los actores relevantes del ecosistema y sobre todo que habíamos detectado esta parte de muchos actores no conocen bien a bien exactamente todo lo que se hace, ¿no? Tienen, obviamente, pues tienen una referencia del CIMAT como una institución líder de muchos años, que tiene un prestigio internacional, no nomás nacional o estatal. Y bueno, pero la labor también es ver todo esto que están haciendo en temas de frontera, de inteligencia artificial, de cómo están atendiendo a los diferentes sectores. Y bueno, pues ahora también en esta serie poder conectarlos con otros actores del ecosistema para seguir creciendo, ¿no? Pues agradecerles a Mari Carmen y a ti, Ivette, la presencia. Vamos ya a pasar al cierre. Bueno, antes de, si nos pueden compartir sus datos de contacto, los vamos a compartir acá con la audiencia que está preguntando muchísimo. Seguramente van a recibir varias solicitudes de preguntas que van a hacer la audiencia. Y bueno, pues recordar a estar pendiente a la audiencia de la cuarta sesión de Crossover y agradecer muchísimo a las ponentes Mari Carmen y Ivette por esta excelente charla que tuvimos. Mari Carmen, pues recordar que es de Eurecat y Ivette Sánchez, que nos acompañó de el Centro de Investigación en Matemáticas. Muchas gracias, creo que se dijeron cosas sumamente importantes. Se logró una muy buena charla con intercambio de experiencias entre los ambos ecosistemas. Y bueno, la invitación es seguir colaborando, seguir entablando estos diálogos. Y bien, pues les agradecemos a nombre de IDEA que puedan estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.